Simon Boisson. Je suis Benjamin Lenoir. El periodista chileno. Llega tarde. Lo estaba esperando. Excusez-moi, monsieur. Je voudrais... Si usted prefiere, podemos hablar en castellano. A menos que su francés sea mejor que el castellano. Sí, monsieur, como quiera. Póngase cómodo. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Puedo comenzar? Ya ha comenzado. Me gustaría saber qué fue... ¿Qué fue lo que lo llevó a Chile, monsieur? ¿Usted quiere saber qué fue lo que me llevó a Chile? El desamor. La falta de fortuna. La falta de amistad, en fin. Todas esas virtudes que son los puntos álgidos de nuestras vidas. ¿El desamor? Claro que sí, monsieur. Es el factor más importante, si mal no recuerdo. Yo soy Montvoisin, nacido en el château familiar de Quinsac, Francia, de profesión pintor. Luego de años de éxito y felicidad familiar, quiso el destino que enfrentara penurias económicas y tristeza del espíritu y que conociera el autodestierro en el país de Chile. Monsieur, ¿puedo descansar un momento? Sí, sí, claro. Gracias. Todo el mundo está encantado de tenerlo en Santiago, monsieur. Muchas gracias, madame. Pero nadie entiende que haya cambiado París por esta ciudad. Debe ser el espíritu de aventura, madame. Si de mí dependiera, me iría de este país mañana mismo. Pero mi marido dice que no es el momento adecuado. Que sus servicios son requeridos en Chile. ¿Quién sabe? Lo que yo adoro París. Amo sus calles, su cultura, su elegancia. ¿No echa usted de menos, monsieur? Claro que sí. La madre patria es algo que siempre se extraña. Se lleva en lo más profundo del corazón. Me imagino que en su caso debe ser doblemente difícil y conflictivo. ¿En mi caso, madame? Lo digo por su pequeña hija. Debe ser muy difícil tenerla tan lejos de usted.